Museu de Mataró s'afegeix al 90è aniversari de la mort de Santiago Rusiñol amb aquest quadre, que és el paisatge gironí de Sant Pere de Galligants, pintat l'any 1883. Amb aquesta obra de Girona ens afegim en aquesta efemèride i estem molt contents de l'organització del Museu de Sitges i esperem poder-ho celebrar tots els museus junts. Aquesta pintura forma part de les col·leccions del Museu de Mataró des de l'any 1944. La forma d'ingrés va ser el dipòsit que Patrimoni Artístico Nacional va fer a diferents museus de les obres recuperades després de la Guerra Civil i que no van ser reclamades. Segons les etiquetes que podem veure al revers, l'any 1940, que va ser quan es va publicar el butlletí oficial de l'Estat, l'ordre ministerial, es va exposar i fotografiar. El dipòsit, al Museu de Mataró, de l'any 1944, el va signar Luis Montreal Tejada, comissari de la quarta zona del Servei de Defensa de Patrimoni Artístico Nacional, i Rafael Estrany i Ros, director del Museu de Mataró. L'obra ha estat exposada en múltiples ocasions. L'any 2007 va ser la joia del museu que es va destacar pel Dia Internacional dels Museus per commemorar l'any Rusiñol. I va ser una de les peces de la Mostra al Viatge de l'any 2007 i 2008 que es va celebrar a Cal Arenas. I ha estat presentada també en diverses ocasions, tant a Catalunya com a la resta d'estat. Uns exemples últims poden ser les mostres organitzades per la Caja de Ahorros de Navarra, l'exposició itinerant La Finestra Oberta, Paisatgisme Català, organitzada pel Museu d'Art de Sabadell, i l'exposició del Museu d'Art de Girona, Santiago Rusiñol en terres gironines, celebrada l'any 2016. Agraïm l'iniciativa del Museu de Sitges, que ens permetrà a tots tenir un bon coneixement de l'obra de Santiago Rusiñol. Un dels rossinyols més importants que tenim al Museu Balaguer és aquest quadre, Tarda de pluja, que va ser donat pel propi artista al Don Víctor per formar part d'aquesta pinacoteca balagueriana. Veieu que és un paisatge d'aquest to naturalista típic d'aquesta dècada dels 80 del segle XIX. És fruit d'aquell conegudíssim viatge amb carro que aquesta parella de modernistes tan importants en la nostra història de l'art, que són Santiago Rusiñol i Ramon Casas, van fer per la zona del Pirineu-Prepirineu i van copsar aquesta atmosfera i aquestes tipologies. De fet, la figura femenina en aquesta porxada, atrapada enmig d'aquesta cortina de pluja i la masia, és molt simbòlic i respon al to de novel·les de l'època, com ara Pilar Prim en el cas català o La Regenta en el cas de les lletres espanyoles. És intentar transmetre també aquests estats d'ànim a partir del paisatge. Després del viatge en carro van fer una exposició a la Sala Parés i a continuació van fer la donació al museu, que és una tònica general en el moment de gestació d'aquesta pinacoteca, que artistes de l'època li fessin donació directa al senyor ministre. I bé, dins de la col·lecció anomenada Llegat 1956, que és una col·lecció de pintura de petit format que tenim a la primera planta del Museu Balaguer, tenim també diferents peces de Santiago Rusiñol. Unes d'elles són aquests paisatges, són petits apunts de joventut, de finals de la dècada de 1880, on es nota sobretot la pinzellada fresca, el treball amb la llum, uns colors molt, molt vibrants i sobretot aquesta influència de Vayreda o l'escola de Barbizon. I juntament amb aquests paisatges de petit format, l'altra gran peça que destaca de Rusiñol al llegat 1956 és aquest carreró de Rouen, aquesta localitat a la Normandia, al nord de París, que forma part del viatge que ell realitza a una mena d'excursió amb Casas i Zuloaga al 1891, buscant doncs, aquests paisatges més urbans, amb tota la influència dels impressionistes i aquestes ciutats que anaven creixent i que eren el nou gènere i el nou tema de l'art. S'aprecia aquí aquests grisos, la influència de Degas, de Whistler, no? D'aquests impressionistes no tan coloristes com podia ser Monet, i la peça doncs, fa parella amb el Montmartre de Ramon Casas i amb altres pintures que representen els modernistes catalans de París, tot aquest moment que va marcar un episodi clau en l'art català.
Bon dia, sóc Josep Maria Balanyà, expresident del Centre de Lectura, i avui us faré una exposició sobre una de les peces d'art més importants de la nostra col·lecció, del nostre museu d'art, que és el quadre de Rossinyol, Bosc d'Oconí, Olot, la Garrotxa. Aquest quadre té un tamany molt espectacular, 151 per 300 centímetres. És assignat, però no està datat, per tant, no sabem la data exacta, però surt amb un catàleg de l'exposició de la Sala Parés de l'any 1888, per la qual cosa suposem que és d'aquesta data o anterior. El quadre, que és el que ensenyarem, és un paisatge de la prop de la Font d'Oconí, del Clot, amb dues figures femenines. No són figures pastorils ni pageses, sinó que són menestrals o petites burgeses. Una d'elles, la més jove, sembla que és l'esposa del pintor, i aquesta senyora que està al peu de l'arbre sembla ser que és la seva sogra. No, això no és segur, però bé, en tot cas és possible. El paisatge, dintre del gènere de paisatge en figures, tota la pedra és de pedra volcànica d'Olot, que és molt fosc, i després hi ha diferents matisos de verd amb el quadre. Els quadres d'aquesta època generalment eren més petits, la qual cosa més petit de tamany, per la qual cosa aquest quadre espectacular fa suposar que va ser un quadre d'encàrrec, perquè si no hauria sigut un tamany més inferior. Què fa un quadre pintat a Olot, a la Garrotxa, a Reus, a l'altra punta de Catalunya, al sud? Doncs molt fàcil. Aquest quadre, l'any 1983, vam rebre una trucada de Barcelona, de la senyora Teresa Carreras, que ens oferia la possibilitat de si volíem rebre la donació d'un quadre de Rossinyol. Quan jo vaig a Barcelona, al carrer Pau Clarís 104, la meva sorpresa és doble. En primer lloc, el quadre és immens, em pensava que era un quadre de tamany reduït, i la segona sorpresa és que el pis ja estava buit, totalment buit, i sobre quedava aquest quadre a la sala d'espera del metge. Aquest pis era del pare de la senyora Carreras, un metge de Barcelona, tenia consulta privada, i per tal cosa és el que fa suposar que segurament havia sigut un quadre d'encàrrec per part del propietari, el senyor Rossinyol. Ara voldria fer, per acabar, un petit homenatge a la persona, que es va regalar el quadre, Teresa Carreras. El 95% de les peces d'art del nostre museu són de donacions, són una entitat privada amb poques possibilitats dineràries, i això es passa com a Montserrat. El Museu de Montserrat també, bàsicament, és de donacions, el 95% o el 100% d'ells. La persona que ens va regalar el quadre és la Teresa Carreras, aquí tenim una foto de quan li van fer un homenatge, i voldria aprofitar aquesta petita ocasió, aquesta ocasió que tinc de parlar de Rossinyol per també fer un homenatge a tots els mecenes de Catalunya que regalen coses a les institucions. Moltes gràcies. Santiago Rossinyol és un dels artistes de referència de l'art català i, per descomptat, de les col·leccions del Museu Nacional. L'obra que tinc darrere meu és el Laboratori de la Galet. És una obra emblemàtica de la modernitat pictòrica de finals del segle XIX, quan Casas i Rossinyol importen algunes de les seves millors pintures parisenques i tenen una repercussió immediata en la Barcelona artística del moment. Rossinyol va pintar aquest espai, que és en realitat la cuina del complex del Molent de la Galet, on precisament Rossinyol va estar vivint durant un temps en aquest espai, per tant, tenia, diguéssim, un contacte molt directe amb un entorn que era emblemàtic, diguéssim, de finals del segle XIX. I el que fa Rossinyol és, d'alguna manera, revertir el repertori visual clàssic d'aquest espai, que eren escenes mundanes, escenes de ball, i el que fa Rossinyol és mostrar la cuina del Molent de la Galet en un moment d'inactivitat, en un moment en què es mostra l'espai trist, desolat. D'alguna manera, hi ha una mirada molt poètica, molt subtil per part de Rossinyol, on ens transmet també part de la seva personalitat, com mostraven moltes de les seves creacions. En aquest cas, també un patró habitual de Rossinyol consisteix en mostrar aquesta perspectiva de dintre cap enfora, de la penombra cap a la llum. En primer terme tenim aquesta vella arraulida, al costat tenim
la cuina del molent de la galeta, amb els fogons, amb el fum, d'alguna manera combina una plàstica certament naturalista amb aquesta, insisteixo, mirada poètica sobre un espai absolutament banal. No? Per contra, en segon terme, tenim el que són les guinguetes, els arbres, un espai que durant els moments d'esbarjo està ple de gent i té una gran vida, en aquest cas és l'espai, com he dit abans, en total inactivitat. El llenguatge és diferent, és un llenguatge molt més impressionista, molt més esbossat, que té molt a veure també amb el que era l'evolució de l'obra de Rossinyol en aquells moments. No? En aquest sentit, aquesta obra, d'alguna manera, és una de les obres més importants creades per Rossinyol a París durant aquesta segona estada i, de fet, durant tots els seus viatges a París, i tenim la sort que actualment formi part de les col·leccions del Museu Nacional. De fet, aquesta és la primera obra de Rossinyol que va entrar als museus municipals després d'haver participat a l'exposició de Belles Arts de l'any 1891, va ser adquirida i, per sort, actualment forma part de les nostres col·leccions. Aquest és un quadre del gran pintor català Santiago Rossinyol, que el va definir com la fàbrica i que mostra quatre dones treballant amb els seus talers corresponents, amb els seus estres, que representen una miqueta quina és la visió d'una fàbrica al segle XIX. La veritat és que probablement no sabem realment on està ubicada aquesta pintura, però tots pensem que corresponia a les fàbriques propietàries de la família Casas Carbó. Com va arribar aquest quadre al Foment del Treball? Bueno, bàsicament, pensem també que, donat que el seu germà Albert Rossinyol doncs, va ser president d'aquesta entitat que és Foment del Treball, doncs, probablement durant el seu mandat el seu germà li va cedir aquesta gran obra a la nostra institució. També manifestar que ens sentim joiosos d'aquesta gran obra d'art propietària de la nostra organització, tot i que aquest any celebrem els 250 anys de la fundació de la nostra gran organització i que justament els fundadors d'aquesta gran organització que és Foment del Treball van ser els textils de l'època, que van ser doncs, els cotoners que van donar doncs, jo diria, vida a una organització que després de 250 anys representem ni més ni menys que el 75% del PIB català i més de 250.000 empreses. Felicitamos al Museo de Sitges. Celebramos y nos sumamos a la iniciativa del 90 aniversario de la muerte de Santiago Rossinyol. Lo hacemos desde la colección de Crédit Andorra, en el Principado de Andorra, y de la mano de este cuadro, el paisaje se titula Pulvis Ineris Nihil, y trata el tema de la muerte. El pintor fue muy valiente en su composición, nos presenta una manera de plasmar ese tema dentro del espacio pictórico muy moderna. Se trata de lo siguiente, él nos distribuye con una óptica y una perspectiva muy contemporánea todo un muro, que es el muro del cementerio de Tarragona. Se refiere a Tarragona porque él acompañó a un amigo íntimo, José Pichard, crítico, historiador y escritor como él, que estaba enfermo y se estaba muriendo. Entonces, en esta centralidad, en esta perspectiva, hacia un punto de fuga, hacia un camino indeterminado, apoya toda la composición con esta masa verde, muy potente, en diagonal, también esa perspectiva en el mismo propósito, hacia el mismo camino, pero principalmente el foco lo tenemos aquí. Estas diagonales, esta marca, esta potencia en la quema de los ataúdes, las llamas nos indican un camino, nos enseñan estas humaredas que se difunden por todo el espacio. Tan siquiera el cielo es muy monocromo porque no quiere distraer, se van hacia todos los caminos, intervienen, se meten, se entremezclan entre la propia naturaleza, es el simbolismo, es el puro simbolismo. Fuego, arquetipo antiguo, desde las culturas clásicas hasta el día de hoy, representa precisamente esto, la destrucción,
lo que se destruye y se regenera es la vida. Es, por tanto, un cuadro proto-vanguarda muy interesante, es de la mano de Santiago Rusiñol, uno de sus primeros y principales temas relacionados con el simbolismo. Continuamos con la segunda de las obras de Santiago Rusiñol de la colección Creta Andorra en Andorra la Villa, que pueden ustedes visitar en la exposición del Museo Carmen Thyssen en Andorra con el título Talentos con denominación de origen de Rigato Puchengolas. En este caso, el pintor bautizó la obra, se llama Patio Figura, y nos representa una historia sencilla, simple, ya prácticamente banal. Es una niña en su intimidad jugando con la muñeca en el interior de un patio de una casa de Sitges. Pero la obra, la representación, va más allá de este relato. Aunque está en el eje principal de las líneas de perspectiva y está en el centro, nosotros interpretamos que esta bancada, en mitad de la obra, nos está separando cuadro en dos mitades muy diferenciadas. Por un lado, la parte superior, con todas estas vegetaciones profusas, hojas verdes muy vivas, y las hortensias, las flores, con esta luz y este color. Y luego, esta zona, en contrapunto, tan desierta, tan vacía, es un vacío, es un recurso que utilizaron los impresionistas, por ejemplo, Degas, para dar una puerta abierta a la modernidad. Por otro lado, tenemos este contrapunto de la verticalidad de esta maceta, de color blanco, intenso, muy luminoso, que nos saca un poco de la propia escena, que nos la oculta de alguna manera, porque la mirada también nos va para allá. Pienso que el artista, aparte de la representación, nos daba campo a considerar el tema de la soledad. Hay un componente importante de soledad en este cuadro. Amigos, os saludamos desde la colección Carmen Thyssen y os saludamos desde el Museo Carmen Thyssen Málaga. En la celebración del 10º aniversario de este museo, precisamente, hemos centrado la exposición que se llama Pintar la luz, como habéis visto, y qué mejor representación de la luz y de la pintura de la luz que Rusiñol. Como podéis ver un poco alrededor mío, esta exposición se centra en artistas catalanes, en artistas contemporáneos, en muchos casos a Santiago Rusiñol, y cómo no, debía de estar nuestra obra La Cruz de Término. La Cruz de Término de Santiago Rusiñol es para nosotros una obra, uno de los pilares de la colección catalana dentro de la colección Carmen Thyssen. Poco se puede decir que no se haya dicho ya sobre esta obra, sobre este artista, pero sobre todo para nosotros y para Carmen Thyssen como coleccionista y puntal de todo lo que realizamos, esta obra representa la proximidad con el Garraf, con una zona que ella adora, como es Sitges, con recuerdos de infancia tanto suyos como, puedo decir yo también, de mi padre en este caso, y cómo esta luz, este luminismo que tan conocido fue de Santiago Rusiñol, se ve reflejado de una manera maravillosa. Detalles que no voy a contaros porque no creo que sea el momento precisamente, pero sean tan solo, estamos muy contentos de poder estar con vosotros hoy y de poder ser partícipes de esta celebración tan importante de un artista tan completo, ya no solo como pintor, escenógrafo, como escritor y sobre todo como puntal, como líder de un movimiento artístico, de una generación de artistas que gracias a Santiago Rusiñol creció y evolucionó de una manera fantástica. Os saludamos desde Málaga. Esta exposición celebra nuestro 10º aniversario, como os he dicho antes, y para nosotros es un momento muy, muy, muy bonito, especial, y desde aquí queríamos enviaros nuestro mensaje de agradecimiento y de colaboración máxima en este efeméride tan especial como es el 90 aniversario de Santiago Rusiñol. Un abrazo a todos.
El Museo de Pontevedra exhibe en su colección permanente una importante colección de pintura catalana, entre la que destaca dos obras muy representativas de la producción del pintor Santiago Rusiñol. La primera de ellas es un magnífico ejemplo de la segunda etapa parisina del artista, cuando tras comprar en Sitges la casa de Cau Ferrat para instalar allí su taller estudio y también su magnífica colección de hierros y antigüedades, regresa a París en noviembre de 1893 y se instala en la isla de San Luis en un piso burgués, en el número 53 de Le Quai de Bourbon, que compartirá con sus amigos, el periodista Josep María Jordá y los pintores vascos Ignacio Zuloaga y Uranga. Se trata de una vista naturalista e invernal del Sena, en la que destaca en primer término el puente de San Luis y en la que al fondo, en la parte derecha, se adivina el ábside de Notre Dame, bajo un cielo plomizo en el que la emoción del crepúsculo invernal parisino bajo una densa niebla. El cuadro de pequeño formato es una de las más representativas obras paisajistas de esta etapa del pintor, en el que, cuya libertad de encuadre está presente la influencia del japonismo, con una composición en diagonal en la que los elementos en planos superpuestos y con una perspectiva atmosférica descendente aparecen cortados y deformados y remarcados además por el espacio vacío del primer término, en el que destaca la corriente del Sena sobre la que se deslizan bloques de hielo, con una entonación marcada por las tonalidades ocres y grises. La escena, con una ejecución simple y directa, transmite la sensación de instantánea, de naturaleza sorprendida, que fue la gran lección que Rusiñol toma de la estampa japonesa a través del filtro de Gas, de Whistler y posiblemente también de Toulouse-Lautrec y sus famosos carteles de Montmartre. Rusiñol debió realizar esta obra entre su llegada a París en noviembre del 93 y marzo de 1894, pues tan solo un mes después la va a exponer en el Salón de los Independientes con el título de La Seine. Posteriormente la va a exponer también al año siguiente en Barcelona, en la exposición individual que celebra en el Salón Parés, y en 1896 también en la tercera exposición de Artes e Industrias Artísticas de Barcelona. Esta es también la primera de las obras de Rusiñol que se incorporó a la colección del museo. Procede de las llamadas obras de recuperación, que son aquel conjunto de piezas reunidas por el Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional durante la Segunda República, que serían después distribuidas entre diferentes instituciones del país y que en este caso llega a través de la Comisaría General de Patrimonio Artístico en 1946. Poco después de la ejecución de esta obra parisina, Rusiñol va a realizar un trascendental viaje a Toscana acompañado de Zuloaga. Un viaje en el que va a decantarse ya claramente hacia el simbolismo y a partir de 1895 va a convertirse fundamentalmente en pintor de paisajes y de jardines. Un tema que va a ser recurrente en su producción hasta su muerte y que, sobre todo, a partir de la exposición que con el título de Jardines de España realiza en París en 1899 y posteriormente en Barcelona, le van a suponer el triunfo a nivel internacional. A este género de los jardines, con el que Rusiñol buscaba captar la belleza poética y misteriosa de la naturaleza domesticada por el hombre, pertenece la segunda de las obras que se conservan en el Museo de Pontevedra. Es esta obra, titulada Jardín del Ermitaño, realizada en Valdemosa, en Mallorca,
un espacio que le gustó especialmente, como otros jardines, de, por ejemplo, los de Granada, de La Granja o de Aranjuez, y que va a pintar en varias ocasiones. En este caso pertenece a una serie de una media docena de obras que pinta entre mediados de mayo y mediados de julio de 1919 en los jardines del monasterio de Miramar, de Valdemosa, que pertenecían al archiduque Luis Salvador de Habsburgo. Este conjunto de obras serían expuestas por primera vez por Rusiñol en los escaparates del comercio La Pilarica, en el Paseo del Born de Palma. Este representativo cuadro de jardines de Rusiñol se incorporó a la colección del Museo de Pontevedra en 1961 como depósito de José Fernández López, un excelente coleccionista gallego, gran mecenas de la entidad, gracias a quien el museo conserva una excepcional colección de pintura catalana que va desde la Escuela de Olot, Vayreda, hasta Sunyer, pasando por excepcionales obras de artistas tan vinculados a la trayectoria artística de Rusiñol como Ramón Casas o Joaquín Mir. Obras que todas ellas, que desde 1994 por compra, han pasado a formar parte de la colección estable del museo. Lo primero de todo, feliz aniversario al Museo Globo de Paz y muchas gracias por invitarnos a participar en esta actividad. Nosotros queremos presentar las lágrimas de San Pedro que guardamos aquí en el Museo Agrícola de Toledo, ya que en el Museo Globo de Paz tenéis, de hecho, dos lágrimas de San Pedro. Una también realizada por el Greco y otra un dibujo realizado por el señor. Las lágrimas de San Pedro que guardamos aquí en el museo es una de los ejemplares de esta serie, ¿no? Por lo tanto, hay varios ejemplares en varios museos a lo largo del mundo que nos han llegado y todas tienen el mismo tipo de representación de San Pedro en lágrimas, normalmente con el tema también de la resurrección, con María Magdalena, el ataúd abierto y el ángel anunciando la resurrección en uno de los lados. No es un tema que fuese muy representado antes del Trento, pero debido a esta idea del arrepentimiento que se intenta impulsar a partir del centro, pues coge mucha fuerza. Y el Greco es, de hecho, el primero que realiza esta iconografía de esta forma concreta, con el santo medio cuerpo, con muy centrado en los ojos, en las lágrimas, en este arrepentimiento, ¿no? Hay solo dos cosas que hacen que nuestras lágrimas de San Pedro se diferencien de otras posibles. La primera de ellas es la firma del Greco que tenemos a la altura del hombro de San Pedro, y la segunda es un pequeño arrepentimiento que no se ve muy bien a ojos, pero se vio durante las restauraciones, y es que las llaves de San Pedro en un primer momento no estaban en su brazo izquierdo, sino en su brazo derecho. El resto de las lágrimas de San Pedro, igualmente que está en este cuadro, en este ejemplar, tienen las llaves en el brazo izquierdo. Las lágrimas de San Pedro fue un cuadro comprado en 1905 en París por el marqués de Lorraine, fundador de nuestro museo, y que en un principio se mantiene en su colección particular, en su colección privada, hasta su muerte en 1942, cuando le han estado todas las obras que él tenía en su propiedad. Intentó venderlo en un momento dado, ya que era de propiedad suya, al director Bombone de los Museos de Berlín, pero este no lo acepta. Y a ellos tenemos que agradecer el hecho de que se haya quedado aquí en nuestro museo. Estem a la reserva del Museu de les Arts Escèniques, on tenim tres quadres de Santiago Rusiñol. Són tres retrats, el retrat de l'escriptor Albert Llanas i els retrats de Pepe Riquelme i Elena Salvador. Aquests tres quadres són pintats al 1895. Santiago Rusiñol fa una estada a París amb la que coincideix amb l'escriptor Albert Llanas i en aquest moment pinta aquest seu amic. Ho fa en un estudi, en un ambient recollit i voltant
dels seus escrits. Els retrats de Riquelme i Elena Salvador els pinta a Granada. Santiago Rusiñol fa una estada a Granada, amb un lloc en un Carmen, i allà munten un estudi amb altres quatre pintors, i coincideix també amb Utrillo. Entre totes les pintures que fa i els escrits que envia a La Vanguardia, també fa moltes amistats. I alguna d'aquestes amistats, una de les principals, és la de Pepe Riquelme, que havia conegut prèviament a Barcelona, però amb els que van de gira per Màlaga i Còrdoba quan la companyia va de gira. En els quadres, la parella està pintada en els papers de Felipe i Maripepa de la Verbena de la Paloma. Aquests quadres formen part de la col·lecció del Museu de les Arts Escèniques de l'Institut del Teatre i provenen de col·leccions diferents. Una anècdota relacionada amb el quadre d'Elena Salvador és que l'actriu Amparo Ribelles, en una visita que va fer al veure el quadre de Pepe Riquelme, va recordar que a casa d'una tia seva hi havia el quadre d'Elena Salvador i llavors va proposar que aquest quadre ingressés en els fons del Museu de les Arts Escèniques. I ara els tenim aquí tots tres. Hola, em dic Marcus Burke. Soc el conservador principal en el Departament del Museu de la Hispanic Society of America de Nova York. Avui és un plaer discutir aquesta magnífica imatge simbolista de Santiago Rusiñol, anomenat Calvary a Sagunt, cap altar, pintat en 1901. Fem una pausa a minut per beneficiar-nos del quadre. I ara, en castellà. En el mismo 1901, Rusiñol empezó a pintar una serie de calvarios, espacios religiosos dedicados a las 14 estaciones del Vía Crucis, que servían como marco de procesiones en Semana Santa y lugar de devoción durante el resto del año. Llegaría a pintar 14, 10 de ellos en la serie de 1901 y 1902. De esos lienzos, ejecutó dos en el Calvario situado en el Alto sobre Sagunt, al norte de la ciudad de Valencia. La serie de los Calvarios se sitúa en el contexto de las imágenes de cementerios que Rusiñol venía pintando al menos desde 1891. Pero esas imágenes encerraban aspectos de esperanza para él, que hablaba de aquella quietud, aquel silencio, aquella sorda soledad y la calma que sigue a las grandes tempestades de la vida. De los cipreses, plantados tradicionalmente en cementerios y calvarios, interpretados como emblemas de la ascensión del alma al cielo, Rusiñol escribió en su Als Cipres de 1897: las siluetes de los cipres son las lápides de los pobres. El título del cuadro utiliza la expresión catalana cap altar,
que es difícil de traducir al español e igualmente al inglés. La mejor traducción al español debería ser al atardecer. Ese momento en que el sol está a punto de ponerse, dando al cielo un resplandor rosado y de color miel, tan magníficamente expresado en la imagen. Es un momento de transición que se ajusta a la idea del alma en transición al cielo, sentimiento reforzado por la figura de la mujer arrodillada en oración ante un tablero de azulejos que es, aunque no se ve, una imagen de la Santísima Virgen a la derecha del arco de entrada. Las devociones de la mujer, así como la salvación prometida como resultado del sufrimiento de Cristo en el Vía Crucis, inyectan a esta imagen elementos de esperanza paralelos a los de la serie del cementerio. El resplandor del atardecer puede levantar el ánimo a través de los poderes artísticos de Rusiñol. Les agradezco el placer de compartir su celebración de este gran artista. Buenos días. Nos encontramos en el Museo de Zaragoza. Soy la conservadora de Bellas Artes, Marisa Arguís, y me encuentro ante ustedes para presentarles dos obras de Santiago Rusiñol, dos obras que pertenecen a los fondos del Museo de Zaragoza. Como ustedes saben, Santiago Rusiñol es una de las figuras más importantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, un pintor que fue poeta y crítico de arte y que ante todo fue paisajista. Son dos paisajes los cuales vamos a presentarles. El primero es un paisaje del claustro de la Catedral de Barcelona. Fue realizado en 1897. En él vemos la catedral, un paisaje en el cual hay una alberca y hay un animalito que pasea por la misma. Una de las ideas de Santiago Rusiñol era presentar los paisajes puros, los paisajes exentos de elementos que alteraban sus aspectos más destacados. Utiliza una paleta de colores bastante luminosa a través de grandes pinceladas y vemos de manchas de color cómo va realizando la composición. Al otro lado tenemos otro de sus paisajes fetiches, son los jardines de Aranjuez. Esta obra es de 1910, decirles que la producción de Rusiñol hay gran cantidad de paisajes de Aranjuez. Es más, se pegó más de 30 años realizando este tipo de rincones. Vemos cómo es un paisaje que ha sido criticado de bastante austero, bastante recto, ya que la composición vemos cómo está perfectamente marcada en una diagonal que termina al final una perspectiva perfecta. En él la serenidad y la luminosidad son los aspectos más importantes que podemos destacar. Esas dos obras, como les he dicho, son propiedad del Museo de Zaragoza y han sido expuestas en muchísimas ocasiones. En este momento, y como verán el ámbito en el que nos encontramos, se encuentra en la sala de reserva, pero la solemos ir sacando en la renovación museográfica del Museo de Zaragoza. Espero que muy pronto tenga la ocasión de verlas en nuestras salas. Muchas gracias. En la sala 6 del Museo de Bellas Artes de Granada, denominada Granada como tema Un siglo de mito romántico, se expone la obra de Santiago Rusiñol, Jardín abandonado del Palacio de Bizna. Esta obra, adquirida por la Junta de Andalucía en el año 2001, se expuso en un primer momento en el Museo Casa de los Tiros, desde donde pasó en el año 2008 a exponerse en el Museo de Bellas Artes de Granada. Fue realizado por Santiago Rusiñol durante su tercera estancia en la ciudad, ocurrida entre enero y mayo de 1898. Allí entra en contacto con la Cofradía del Avellano, un lugar de tertulia artística, literaria y cultural de la ciudad. Allí conoce al pintor local José Ruiz de Almodóvar, con el que se traslada a la vecina localidad de Bizna, donde se encuentra este palacio, denominado también Palacio del Cuzco. Esa denominación de Palacio del Cuzco
viene de su promotor, el arzobispo don José Moscoso y Peralta, el cual fue, aparte de ser natural de Perú, fue arzobispo de Cuzco y posteriormente, en 1789 hasta 1802, arzobispo de Granada. Él lleva a cabo la remodelación de una residencia de verano de los arzobispos en Biznar, dándole al palacio la configuración actual. Eso se trata de un edificio longitudinal con sendos jardines, uno superior y otro inferior, a ambos lados. Cada una de las fachadas se divide en dos galerías porticadas que dan al exterior. Lo interesante de esta edificación y de esta galería es la decoración de pinturas murales que reciben la galería. En estas pinturas murales, enmarcadas por molduras, están representadas escenas de El Quijote. Esas pinturas murales son las que le dan ese tono rosáceo a la fachada, color que Santiago Rusiñol hace reflejarse en la fuente del patio, del jardín. Una fuente que centra el cruce de los caminos de esos parterres. También nos coloca en un ángulo un árbol florido que está anunciando la llegada de la primavera. De ahí que durante un tiempo se le denominara a este cuadro árboles floridos. No obstante, no es errónea la denominación de jardín abandonado, ya que Rusiñol, en un escrito a su amigo Miquel Utrillo, le comenta que lleva varios días pintando en Biznar y que allí encontró un palacio abandonado. Este palacio creemos que no estaría exactamente abandonado, sino, siguiendo un poco la tradición del palacio, estaría deshabitado durante la época en que él estuvo allí, porque era, como decía, residencia de verano. Prueba de ello sería el cuidado que tiene el corte de los macizos de boj que delimitan los parterres del jardín. Parterres, como vemos, que están dividiendo el jardín en cuatro partes. Y esa fuente centra justamente el eje de la composición del cuadro en dos mitades, así como el ingreso hacia el palacio. Jardín abandonado del Palacio de Biznar quizás resume ese mundo de melancolía, de serenidad, de abandono y de ensueño que caracteriza la personalidad de Santiago Rusiñol en la época en la que estuvo justamente en esta parte de su vida en Granada. Javier García Peiró, director de la Casa Museo del Llobregat de Valencia. La obra que tenemos aquí detrás forma parte de la colección de la Casa Museo del Llobregat desde su fundación en 1957. En ese año, María del Llobregat, hija del pintor José del Llobregat, donó a la ciudad de Valencia la casa familiar junto con los enseres personales y los objetos artísticos que en ella se encontraban. Uno de estos objetos fue este cuadro de Santiago Rusiñol. En el inventario de la donación hecho ese mismo año, figura este cuadro con el título genérico de paisaje, con el número 59, atribuido a don Santiago Rusiñol y junto a la fecha de 1912. Esta fecha, no obstante, la tenemos que tomar con cierta cautela porque probablemente haga referencia solo a la fecha en que se incorporó a la colección familiar y no a la datación de la misma obra. Hay que tener en cuenta que en 1911, José Benlliure, a la sazón director de la Academia de España en Roma, había sido nombrado subdelegado regio para la Exposición Internacional de Bellas Artes de Roma. Fue la intervención de José Benlliure la que propició que Santiago Rusiñol dispusiera en exclusiva de una sala para todos sus cuadros y también probablemente influyó en la venta de uno de sus cuadros, La Fuente de Apolo, para el Estado italiano. La hipótesis es que, agradecido por esta intervención, Santiago Rusiñol regaló este cuadro a José Benlliure. Y así parece atestiguarlo la documentación que figura en el archivo de aquí de la Casa Museo Benlliure. De hecho, hay una carta fechada en Aranjuez en 1912, en octubre, en la que Rusiñol le recuerda a José Benlliure que ya había dado órdenes a la Sala Parés para que le enviaran el cuadro. Bueno, como hemos dicho, en el inventario de la donación, este cuadro aparece con el título genérico de paisaje. Después de algunas localizaciones erróneas, en el catálogo razonado de Laura Rusiñol, fue identificado como Sacoma 3 y datado entre 1901 y 1903, coincidiendo con la estancia del pintor catalán en tierras mallorquinas. Como vemos, el cuadro lo que representa
Es un valle abrupto, quebrado, con una frondosa vegetación y que está culminado por una casa y unos jardines que no son otros, sino el predio de Sacoma en la localidad mallorquina de Valldemossa. Lo que destaca este cuadro en primer término es la variedad cromática, lo que lo hace muy atractivo. Es una paleta en la que se combinan los verdes con una multitud de tonalidades, los ocres de la vegetación, con el azul del cielo, los son rosados de las nubes, los blancos y colores más pálidos de toda la edificación, y realmente esto es un atractivo potente para la obra. Esta obra se estructura compositivamente en una serie de planos dispuestos en diagonal, lo que le da mucha estabilidad, son planos cromáticos que se van sucediendo. Un plano oscuro, en primer término, en el ángulo inferior derecho, que está protagonizado por unos ramajes de unos árboles caducifolios, lo que también nos da idea del momento del año en que fue captada este paisaje. En la oblicua central, de lado a lado, un plano muy luminoso que está culminado, como hemos dicho, por la silueta de la casa sobre el cielo azul. Y en el lado opuesto, en el ángulo superior izquierdo, una mole rocosa en la umbría dominada por los tonos malos. A diferencia de otras obras, Rusiñol en esta no hace una utilización de la luz muy dramática y cede el protagonismo, utiliza la luz para definir toda la topografía del paisaje. Por último, destacar que esta obra está caracterizada por la pincelada vaporosa propia de Rusiñol, lo que le da una gran fuerza expresiva y nos hace transmitir el aspecto poético y las emociones más profundas de su autor. Bueno, en primer lugar queremos agradecer a la dirección de los museos de Sitges que nos hicieron llegar esta invitación para sumarnos de esta forma a la celebración de este aniversario del pintor Santiago Rusiñol. La obra que estamos viendo acá es la única pieza de Santiago Rusiñol que forma parte de la colección del Museo Carafa. La obra fue comprada en 1910 a partir de la visita que hizo ese año Santiago Rusiñol a Buenos Aires por dos motivos. Por un lado, para sumarse a la exposición del centenario que se hacía en Buenos Aires y por otro, como director de una compañía teatral. En ese año, que se quedó durante varios meses en la Argentina, hizo varias exposiciones, algunas en Buenos Aires, otras en Rosario, Tucumán y aquí en Córdoba. La exposición aquí en Córdoba se hizo en el Salón Fase. La figura de Rusiñol no era desconocida, incluso para varios artistas era una referencia muy importante. Este es el caso de Octavio Pinto, que en ocasión de esa exposición aquí en Córdoba escribió una serie de crónicas destacando, por supuesto, la presencia de este artista catalán en la ciudad. Eso coincidió, por otra parte, con un proyecto que estaba activándose en esos años por parte del gobierno provincial para comenzar a dar forma a una sección de Bellas Artes dentro de lo que era en ese momento el Museo Provincial. Esa iniciativa había sido confiada en parte al director de la academia, que en esos años era Emilio Carafa, que por otra parte también era un artista muy atento a los desarrollos del arte español por su propia formación. Son muy notables las cualidades estéticas de la obra. La obra es un ejemplo muy, muy acabado de todas las búsquedas iluministas de Rusiñol en relación al paisaje de las Baleares. Es un motivo muy sencillo desde cierto punto de vista, es un peñasco que aparece muy en primer plano y que se recorta sobre un horizonte de mar cubierto de nubes, pero a partir de ese sencillo motivo podemos ver en funcionamiento toda una destreza pictórica de Rusiñol a la hora de conformar con una paleta muy rica, muy exquisita, una atmósfera muy sugerente. Thank you.
hay ciertas palabras de Rusiñol que nos gustaría citar porque son como muy elocuentes en relación a esa idea evasiva del artista, que vienen de unas líneas que escribió y remitió en algún momento al diario español La Vanguardia, no referidas estrictamente a esta obra, pero que nos parece que tienen mucho que ver con ella. Decía Rusiñol entonces: miramos y vimos el sol pálido detrás de una cortina de niebla, y los colores que suben del suelo y otros que bajan de las nubes para abrazarse en el espacio y morirse en el día. Esta es la hora sublime, esta es la hora en que muere la línea y solo impera el color. Mi sueño dorado sería vivir siempre en esta hora de agonía y pintar en un globo donde estuviera lejos, muy lejos de la tierra. Ara mateix ens trobem als magatzems del Baluar, Museu d'Art Contemporani de Palma, per presentar-vos una pintura, aquesta que tenim aquí al darrere, que Santiago Rusiñol va realitzar l'any 1903 a l'illa de Mallorca i que es titula Sa Moragues, sa muntanyeta. Així, des del Museu del Baluar ens volen sumar la iniciativa dels Museus de Sitges per commemorar el 90è aniversari de la mort del creador català. Aquesta pintura està relacionada amb els orígens del museu. L'any 2003, el nostre president fundador, Pere Serra, va cedir en règim de dipòsit un destacat conjunt d'obres per configurar la col·lecció del futur Museu d'Art Contemporani de la ciutat. I entre elles es trobava aquest magnífic oli. Aquesta pintura també té un caràcter sentimental, té un fort component sentimental, recordant com el mateix Pere Serra ens explicava quin era el vincle d'aquesta pintura amb la seva família. Resulta que Rusiñol va tenir una relació de gran amistat amb el metge de Solla, un poble de Mallorca, i resulta que era el seu padrí. Una relació d'amistat que l'havia plasmada en aquesta dedicatòria que va realitzar Rusiñol a la superfície de la tela. Rusiñol va estar vinculat a l'illa de Mallorca d'una manera constant, encara que amb estades més o menys curtes, entre el 1893 i el 1923. I podríem situar el període més destacat de la seva producció mallorquina. Podríem situar entre el 1901 i el 1907, un període al qual pertany aquesta pintura. Com bé explica Isabel Coll a la publicació que Es Baluar va publicar l'any 2007, a motiu d'una exposició que li van dedicar a Rusiñol, el creador català sempre estava molt pendent dels nous corrents que anaven sorgint d'Europa, tant literaris com artístics, com és el cas del corrent simbolista. Per a Rusiñol era molt important poder plasmar, poder transmetre aquesta realitat invisible que impregna el món visible. D'aquí ve aquesta subjectivitat que destaca en la seva obra. En aquest cas, ens trobem amb una composició vertical de caràcter ascendent en la qual Rusiñol contraposa aquesta idea del jardí que ocupa les franges inferiors, que està ordenat, simètric, que el contraposa, a mesura que anem alçant la vista, el contraposa amb aquesta idea de natura salvatge. Aquí poden destacar dos components, dos elements a nivell compositiu. Per una banda, la llum. És una representació diurna i en aquest cas el raig del sol il·lumina la seva totalitat tota aquesta vegetació autòctona. La llum és un element fonamental que Rusiñol va trobar a l'illa i que no va deixar d'investigar al voltant d'ella des de llavors. Per altra banda, també a nivell de l'articulació de l'espai, veiem la influència del gravatge japonès.
un recurs que també va trobar a París i que consisteix en inspirar-se en altres estructures espaials per allunyar-se de l'academicisme. I en aquest cas es va inspirar en la sèrie Les 53 estacions de Tokaido del gravador Hiroshige. En definitiva, Rossinyol ens acosta a una interpretació de la naturalesa figurativa, en certa manera realista, però sobretot idealitzada de la natura. Hola, soy Lucía Pérez Extremo, directora del Museo Casa Natalia Jovellanos, que es para nosotros un honor participar en este proyecto conmemorativo para celebrar el 90 aniversario del fallecimiento del pintor Santiago Rusiñol. En concreto lo hacemos presentando esta obra, pintada en el claustro del monasterio de San Benito de Bagáis, con motivo de una estancia del pintor durante el verano de 1907, un verano familiar en las proximidades del monasterio. Forma parte esta pintura, forma parte de la exposición Jardines de España, promovida por el Museo de Arte Modernista de Barcelona, y fue con este motivo cuando se llevó a cabo su recatalogación y se localizó el lugar exacto en el que había sido pintada. Sin embargo, la pieza, la pintura, se incorpora a la colección del museo en el contexto del legado de Lledó Suárez como el claustro de Poblet. Esta pieza tiene especial significado para nosotros por la vinculación que une al pintor, a Santiago Rusiñol, con algunas de las figuras más destacadas de la cultura asturiana, en concreto con el pintor Nicanor Piñole. Nicanor Piñole conoce y convive con Santiago Rusiñol en los círculos, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, en los círculos y tertulias de renovación artística madrileña, e incluso recibe el apoyo del que para él era su gran maestro, con motivo de la Exposición Nacional de 1912, cuando Santiago Rusiñol, en su crítica del evento, afirma que el desastre de la decisión del jurado queda puesto de manifiesto en el hecho de que Nicanor Piñole no haya recibido ningún galardón. Por lo tanto, la relación tanto artística como emocional con este pintor para Asturias, aunque sea esté más lejos, es importante. Hola, soy Raúl Martínez, conservador de pintura y dibujo hasta 1939 del Museo Reina Sofía, y nos unimos a los museos de Sitges en la celebración de los 90 años de la muerte de Santiago Rusiñol con las dos obras suyas que tenemos actualmente en exposición. Son dos paisajes de una localidad muy querida para Rusiñol, como es Aranjuez. El primero de ellos, de 1907, representa el jardín en primavera, y el segundo, un poco más tardío, de 1911, representa el jardín del fauno en otoño. Son dos piezas que llegaron a las colecciones estatales por adquisición, al ser premiadas en las exposiciones nacionales de Bellas Artes. El primero de ellos en la de 1908 y el segundo de ellos en la de 1912. Las obras fueron adquiridas por el entonces Museo de Arte Moderno y permanecieron en sus colecciones hasta su desaparición en 1971. En aquel momento, las colecciones más antiguas, las del siglo XIX, pasan a formar parte del Museo del Prado, que las exhibió en el Casón del Buen Retiro, y las colecciones más modernas del siglo XX pasaron a formar el Museo de Arte Contemporáneo. En 1995, con la reordenación de colecciones entre el Museo del Prado y el Museo Reina Sofía, estas piezas en concreto pasaron a formar parte de las colecciones del Museo Reina Sofía. Junto a estas dos piezas tenemos otras dos más en almacenes, otro paisaje de 1907 y un retrato de Sara Bernhardt de su etapa parisina. También hemos comprado recientemente un lienzo nuevo, también de su etapa parisina, que será expuesto próximamente en el nuevo montaje de la colección permanente que esperamos inaugurar este noviembre. Muchas gracias.
Al Museu de Lluc tenim un quadre de Santiago Rusiñol titulat Cementiri de Sóller. Com se sap, el pintor va estar diverses vegades a Mallorca i va pintar diversos pics, aquesta vinguda del cementeri de Sóller, i Maria, filla de Rusiñol, va contar al pare Laplana en el seu llibre que una vegada estava ell pintant precisament aquesta avinguda i varen compareixer de cop i volta la brigada municipal disposats a tallar aquests magnífics cipresos. Aleshores ell se va queixar i li varen dir però si ja els té pintats, què voleu fer aquí? Va contestar Rusiñol, volem llevar una mica la tristor en el cementeri. Diu, idò, què hi voleu posar? Ballarines. El cas és que, sigui com sigui, aquests xipresos se varen salvar gràcies al prestigi que Rusiñol tenia a Sóller i a Mallorca. Estem a la Fundació Institut Ametller d'Art Hispànic, a la Casa Ametller de Barcelona. La Fundació conserva un ric fons de fotografies. En primer lloc, les fotografies de l'Arxiu Mas, Adolf Mas, Pelai Mas i els fotògrafs que hi van treballar, com el Calvet, bàsicament, i el fons de Josep Gudiol. Entre altres fotografies, en tenim moltíssimes, unes 300.000, unes de interessants i molt maques són aquestes dues que tenim justament amb la figura de Santiago Rusiñol. Veieu que això són les fitxes de consulta que ensenyem i que la gent pot veure per treballar i estudiar. D'aquestes fitxes en tenim els negatius originals. Els guardem i quan ens en demanen una còpia els netegem. Fixeu-vos, aquí està del revés, aquí està del dret. Els netegem. Primer els hi traiem la pols, després amb un cotonet. Tenim unes 400.000 fotografies, els negatius i la majoria de còpies d'època, en paper. Unes de les fotografies que tenim són de Santiago Rusiñol, de la seva obra i també retrat d'ell. Tenim moltes de la seva obra, altres de retrats, però aquestes dues les hem triat perquè ens semblen les més interessants i boniques també. Aquesta, la primera fotografia, és del Cau Ferrat, de Sitges. És de 1909. Aquí a l'esquerra, el guardià del cau. Aquest és l'Oliva, un impressor, en Santiago Rusiñol. I aquí hi ha l'Adolf Mas. Aquí l'Adolf Mas va preparar la càmera i algú va disparar mentre ell feia grup amb els seus amics. Aquestes són les fitxes de consulta, veieu? Documentades d'època i són les que ensenyem i que les que pot veure el visitant de la casa. L'altra, on veiem el retrat de Rusiñol i un quadre, la seva obra, és del Ramon Calvet, un dels fotògrafs que van treballar a la casa també. Aquesta fotografia és de 1930, veieu la Granja Vella d'Horta. I és una fotografia que en aquesta tenim tot, amb ell i la seva obra. Quan a nosaltres ens demanen una fotografia, agafem el negatiu, veieu, aquest és el negatiu original d'una d'aquestes fotografies, aquesta és la de 1909, la més antiga. Primer agafem el negatiu, el netegem, traiem la pols,
per al costat on no hi ha l'emulsió, el netegem amb un cotó i aigua amb alcohol. En aquest cas, com que aquesta ja és neta, no ho farem. I després la digitalitzem. Aquesta és la nostra tasca que fem actualment amb totes les fotografies. D'aquesta manera, preservem el negatiu, ja el guardem, li donem un número d'imatge, que és el que després farem servir en la nostra base de dades, i documentarem la foto per anar-la a cercar i per poder-la ensenyar a qui la necessiti. Aquesta és l'altre negatiu del Calvet. Veieu que aquest és un estereoscòpic, també de vidre. Veieu? Fem la mateixa tasca. I aleshores tenim, de fet, l'original en vidre, les còpies en paper, algunes d'època, aquesta és de 1909, aquesta també és de 1930, i la còpia digital amb número d'imatge, que és amb la que podem treballar ara, ensenyem a tothom i allà, evidentment, es veuen tots els detalls que són interessants. El Patronato de la Alhambra y Generalife cuenta con una interesante obra de Santiago Rusiñol y Prats vinculada al legado Ángel Barrios. Catalán de nacimiento, realiza continuas visitas a Granada, ciudad que le inspira pictórica y literariamente. 1887 es el año de su primer viaje, en el que se hospeda en la Fonda de los Siete Suelos, junto a la puerta de similar nombre en el recinto del Alhambra. En Granada se encuentra con el flamenco y la Alhambra, a la par que inicia una profunda amistad con algunas de las personalidades intelectuales de la época, formando parte de sus tertulias culturales. Ángel Ganivet, fundador de la Cofradía del Avellano, dirá sobre Rusiñol: es el pintor de nuestros cipreses, el devoto de la melancolía de nuestra ciudad. En el segundo y tercer viaje a Granada, entre 1895 y 1898, su pintura se impregna especialmente del aroma de los jardines del Generalife y del valor pictórico del paisaje granadino. Sus Cármenes, el Albaicín, el Sacromonte. En este periodo es cuando debió realizar un boceto de la fachada de poniente del Palacio de Carlos V. El pintor esboza de forma ágil y suelta, con rápidas pinceladas, la arquitectura renacentista tras un prólogo de ornamentos vegetales. Juega con el color de los elementos naturales y un cielo azul que se divisa a través de las ventanas del palacio, en contraste con la tonalidad pétrea de los elementos arquitectónicos. Los rayos de luz proyectados al atardecer generan una asombrosa luminosidad que baña toda la fachada y refleja sobre ella con gran realismo las sombras de los árboles y los setos. La obra de arte se convierte además en documento histórico, al plasmar el palacio en un momento anterior al de las restauraciones realizadas en el siglo XX. Hasta 1989, esta obra era desconocida. Felicísimo hallazgo, como lo catalogó el crítico de arte Julián Gallo, al enmarcar el retrato de Ángel Barrios, realizado por Manuel Ángeles Ortiz, se descubrió que el lienzo estaba superpuesto en otro soporte con otra tela fijada al bastidor con puntillas. Al desmontarla, se comprobó que la tela aparecida correspondía a una obra inédita. En el bastidor se conserva escrita a lápiz la firma de Santiago Rusiñol. Junto a este lienzo se custodia en el archivo del Patronato de la Alhambra y Generalife un dibujo realizado por Rusiñol que le dedica a su gran amigo Antonio Barrios. Músico y apasionado del arte,
padre del internacional compositor y guitarrista Ángel Barrios. Antonio Barrios Tamayo fue propietario de la taberna El Polinario, referente cultural y flamenco en Granada, donde, entre otros ilustres clientes, destacaron Ruiseñol, Vacarisas, Sorolla, Zuloaga, Falla o García Lorca. Fruto de esta estrecha y amena relación entre Antonio y Santiago, se conserva la correspondencia que mantuvieron y algunos testimonios de sus amenas veladas, concursos y fiestas. Así, en 1909, Rusiñol nombró a su amigo como cónsul del arte en la Alhambra, en un manifiesto en el que firmaron a lo largo de los años un importante elenco de artistas. Reflejos de una época pasada. El legado de aquellas generaciones de antaño forma hoy día parte de la memoria de la Alhambra y Granada. De Montevideo es verdaderamente un honor poder participar de esta actividad. Esta obra de Rusiñol que nos convoca, que en verdad atesoramos con particular interés, no pertenece a nuestro museo, aunque sí al Estado de Uruguay. O sea, pertenece técnicamente al Museo Nacional de Artes Visuales, que generosamente nos lo ha prestado hace ya mucho tiempo. Originariamente, la obra fue donada por el Montevideano Círculo de Bellas Artes al emergente entonces Museo Nacional y adquirida por suscripción en el año 1910. Claro, si bien no pertenece en realidad, si no nos pertenece, en realidad hemos hecho una suerte de apropiación simbólica y realmente es uno de los cuadros que valoramos de la colección de este Museo de Artes Decorativas. En realidad es con buen criterio que esta obra ha sido cedida en carácter de préstamo, ya que engalana una sala del museo que nos convoca y que se encuentra enfrentada a un excelente Romero de Torres, con el cual estoy con la figura Conchita Saavedra, que en este momento la tengo enfrente de, y a escasos metros de otras salas, hablando solamente de lo que tenemos y algunas de las cosas que atesoramos, insisto con la palabra, de lo que llamamos la Península Ibérica. Se encuentra no solo frente al Romero de Torres, sino muy próximo a otra sala en la cual tenemos Zuloagas, Sorollas, Ungoya y hasta tal vez lo que sería lo más sui generis, una copia en seda en tamaño natural de la rendición de Breda, que en este momento la tenemos en proceso de restauración, hecha por la Real Fábrica de Tapices, y también tenemos otra obra de la Real Fábrica de Tapices, que es el escudo de la familia que originalmente mandó hacer esta casa, que curiosamente también se inaugura en 1910. Por cierto, Rusiñol no conoció este museo, pero a metros de aquí brilló en el Teatro Solís Margarita Xirgu. También, muy próximo, a pocos metros de aquí, se encuentra el museo que rinde tributo a Joaquín Torres García y aún más próximo se encuentra la casa donde viviera durante muchos años nuestro pensador, hombre de letras, filósofo, inclasificable figura de José Enrique Rodó. Estoy hablando de tres personalidades que unen a Uruguay con Cataluña de forma, yo diría, muy profunda. En síntesis, este Rusiñol montevideano es una excelente excusa para hablar de la amistad entre los pueblos y entre estos dos pueblos en particular. Reitero mi agradecimiento por poder participar y saludo de la forma más enfática. Gracias. Em dic Carme Closellas i soc la directora del Museu d'Art de Girona.
un museu, el Museu d'Art de Girona, que conserva i exposa un seguit d'obres de Santiago Rusiñol, i no és gratuït, sinó que Santiago Rusiñol va estar molt vinculat a la ciutat de Girona i, de fet, hi va fer reiterades estades. Una de les primeres vegades que creiem que va visitar la ciutat, ell encara era un jove, tot just segurament per exposar en una exposició col·lectiva i de la mà del que va ser el seu mestre, el Moragues, artista també gironí de naixement. Sabem que a finals del segle XIX, pels vols de 1898, va tornar a la ciutat de Girona i ho testimonien un seguit d'imatges conservades al Cau Ferrat en els seus àlbums particulars, en el que hi veiem un jove Santiago Rusiñol corrent pels carrers del barri vell de Girona cantant i agradaven i també pintant. I tornarà més endavant amb aquests seus viatges amb carro acompanyat de cases fent-hi nit camí d'Olot. I ja a partir del 1911, de manera reiterada, i vindrà fent estades continuades d'una certa llargada de dies, hostatjant-se a l'hotel dels italians i dedicant-se a escriure i a pintar els racons d'aquesta ciutat que amb ell li van despertar molt d'interès, sobretot la ciutat vella, sobretot les cases de l'Unyà, sobretot els jardins de les cases nobles de la ciutat antiga i fins i tot les seves muralles en el jardí arqueològic. Santiago Rusiñol, en les seves reiterades estades, com us he dit, el que va fer va ser travar amistat també amb el col·lectiu d'intel·lectuals que estaven donant un impuls notable a la Girona de primers del segle XX. Entre ells, doncs, Prudenci Bertrana, que se li emmirallarà com un mestre i que, de fet, intentarà imitar també la seva pintura, o, doncs, escriptors i intel·lectuals com Montsalvatge, Batge, com Pla, el Miquel de Palol. Tots ells li van dedicar en algun moment o altre referències en els seus escrits. Per exemple, és molt interessant com descriu les estades de Rusiñol al llibre de Girona i Girona, Miquel de Palol. De totes aquelles estades, Rusiñol, sabem que a les tardes acostumava a sortir a pintar i buscava els indrets que més li agradaven, acompanyat d'un fervent servidor, un home una mica estrafolari, que era el Pepet Gitano, i que li dona aquest també caràcter d'anècdota, ja que sempre veiem el mestre Rusiñol, tot un senyor acompanyat d'aquest Pepet Gitano, en el que li feien les mil i una, doncs, per divertir-se. Pepet Gitano li portava, sembla que, els estris i l'acompanyava a pintar a plein air. Tot i que arrel de l'exposició que van fer, li van dedicar precisament a Santiago Rusiñol en terres gironines des del Museu d'Art de Girona el 2016, van poder presentar un seguit de fotografies del fons de l'arxiu Rusiñol i que avui es conserven, també la gestiona el Museu del Cau Ferrat, en què veiem unes vistes de Girona, unes fotografies d'autor desconegut, i que no són altres vistes que aquestes imatges que després ella acabarà reflectint en tot un seguit d'obres, Girona 1, Girona 2, Girona 3, que són unes vistes precisament de la Girona des de lluny, la Girona des de la vall de Sant Daniel o des de darrere de Sant Pere de Galligants. I precisament aquesta és una de les vistes que va exposar el 1913 a la recent inaugurada Sala Atenea i que el 1916, per impuls d'aquests mateixos intel·lectuals, va adquirir la Diputació de Girona precisament per anar a raure a l'antic Museu Provincial, un museu en el que el mateix Rusiñol li havia dedicat un seguit d'articles sota el pseudònim, en el que parlava de la col·lecció pictòrica i deia que en allà hi dormien les velles glòries de la pintura d'altres temps i que tal vegada els artistes contemporanis hi anirien a raure. I així, de fet, ha acabat passant-li, que va anar a raure amb aquesta obra fantàstica, amb aquesta perspectiva fantàstica en què podem veure la catedral de Girona i el campanar de Sant Feliu, doncs l'obra va poder ingressar en el Museu Provincial. Més tard es va adquirir aquesta altra obra, de la que podem dir que va viure durant un temps amb un error de títol. Quan va ingressar en l'antic Museu Provincial, de nom se li va posar de títol Cementiri de la Bisbal d'Empordà. Però, precisament després de l'estudiar més endavant l'obra, es va veure que ni molt menys era el cementiri de la Bisbal d'Empordà, sinó que
era una perspectiva molt determinada del cementiri de Sóller. Sóller, una altra ciutat a Mallorca, en la que també hi farà diferents estades aquest viatger incansable que va ser Santiago Rusiñol. Veiem també la presència d'aquests xipressos, també tant li agradava pintar. És aquesta tanca del cementiri en una hora de penombra, però hem de dir que fa relativament poc, de fet, fa encara no un mes, vam tenir l'oportunitat de poder adquirir una postal, una fotografia postal que envia la seva filla a una amiga que està fent estada a la Garriga i en la qual s'hi veu fotografiat Santiago Rusiñol pintant una obra, i no qualsevol obra, pintant justament aquesta obra. Desde Granada quiero enviar un saludo muy especial a los amigos del Museo de Sitges. ¿Y por qué Granada? Granada tiene muchísima vinculación con Santiago Rusiñol, muchísima. Y Rusiñol está muy presente en esta ciudad y concretamente en el archivo Manu de Falla. Él vino aquí a pintar sus maravillosos jardines de España. Él conoció a Manuel de Falla. Manuel de Falla terminó de componer Las noches en los jardines de España en el Cau Ferrat. ¿Y por qué eligió este sitio? Bueno, pues porque esos jardines de España de Santiago Rusiñol fueron parte muy importante de la inspiración para la composición de la obra de Manuel de Falla. De hecho, en el archivo Manuel de Falla tenemos dos carpetas, una preciosidad, una dedicada. Y voy a mostrarles ahora una que Manuel de Falla, cuando él estaba en París, pidió a su familia que le enviaran la carpeta con los jardines. Y todo el mundo pensaba que eran sus apuntes musicales y que él ya estaba componiendo Noches de los Jardines de España. Y no es así. Él pidió los jardines de Santiago Rusiñol porque para él fueron un motivo de inspiración. Y cuando uno escucha la música de Noches en los Jardines de España y cuando uno ve las imágenes de estos jardines de Santiago Rusiñol, se da cuenta de lo unidos que están los dos. Entonces, bueno, pues voy a enseñar aquí a algunos. Esta carpeta, que es tan conocida y de la que hay varias ediciones, no tiene solo jardines de Granada, tiene jardines, por ejemplo, de Mallorca, pero aquí Granada gana por goleada. Luego es muy bonito saber que en el año 1922, cuando fue el concurso de Cante el Hondo, una de las personas que vinieron fue Santiago Rusiñol. Y hay una preciosa fotografía que la voy a compartir con ustedes de Manuel de Falla con Santiago Rusiñol en la Alhambra. Bueno, pues empezamos aquí con uno precioso que es el patio de la alberca. ¿Y qué voy a contar? Pues que cuando uno ve esta imagen, no solamente está viendo la Alhambra y está viendo Granada, es que está escuchando el agua. Ese agua que luego suena en las noches en los jardines de España. Este es uno de ellos. Luego también voy a comentar, aparte de la maravillosa amistad que tuvieron, un detalle, y es que Manuel de Falla para componer se apoyaba siempre mucho en los libros. Y el Sombrero de Tres Picos, en el Regalo de Acevedo, por ejemplo, con Miguel de Cervantes, el Quijote, con Atlántida. Aquí hay una preciosa lámina donde se ve lo que comentó del agua, de los surtidores, es Granada al vespre. Pero también algo que cuando uno escucha Noches en los Jardines de España está muy presente, y es el misterio. Como la lejanía, es una visión muy romántica de la Alhambra que Manuel de Falla la tenía interiorizada, y de hecho yo pienso que todos estos elementos, es decir, esta visión que él tenía de Granada y de la Alhambra, son las que le deciden a él a venirse a vivir a Granada cuando fallecen sus padres en el año 1919. Y luego, por ejemplo, vamos a ver una súper bonita, esta es preciosa, que es el patio de la Sultana.
Y volvemos a lo mismo. Es la coincidencia del misterio y el romanticismo de esta visión de la Alhambra con la que se recoge en la propia composición de Noches en los Jardines de España. Esto con un ingrediente fundamental que yo creo que yo cuando estuve en el Pau Ferrat lo entendí inmediatamente. Y es esa presencia del agua, pero del agua del mar. Es decir, desde el Cau Ferrat es un impresionante ese sonido del mar y cómo yo creo que también a él le influyó en Noches en los Jardines de España. Yo no soy musicóloga, pero estoy convencida que si me pusiera a analizar algunos fragmentos de la música, yo creo que está ese rumor que él escuchaba desde el Cau Ferrat. Hola a tots, em diu Fàtima i sóc la guia de la Casa de l'Ensenyança Sàtima. Avui vull mostrar-vos aquesta obra, La Font de Sant Pasqual en Genovés, de l'artista català Santiago Rusiñol. Aquesta pintura té unes mides de 86 cm per 105, sense comptar el marc, el qual és contemporani al quadre. Però si comptem tot el conjunt, aconsegueix unes mesures de 106 per 124. Aquesta obra va ser realitzada per Rusiñol en el 1922, en una de les visites que va fer l'artista al seu amic José Guiteras, el qual vivia a la ciutat de Sàtima. Posteriorment, va ser el propi artista el que dona el quadre al nostre museu. I actualment pertany a la col·lecció permanent i compartix espai amb altres obres contemporànies d'artistes de Sàtima, com el propi Guiteras, Tudela o Perales. Com es pot observar, es tracta d'un oli sobre llenç, on es representa un paisatge que es troba a les afores de Genovés, un municipi situat a uns 5 km de la ciutat de Sàtima. En la part superior apareix un pujol amb ciprers anomenat el Calvari, mentre que en la resta de l'obra es representa una estructura circular de sillars amb uns bancs per assentar-se i al mig de la qual es troba una escultura de Sant Pasqual Bailón, patró de la localitat de Genovés. En la part inferior, esquerra, es pot apreciar la firma de l'artista, S. Rusiñol. En quant a la tècnica, cal destacar que el pintor ha utilitzat els ciprers de forma simètrica per a marcar la composició, creant un ambient delicat junta una lluminositat i cromatisme únics, tan característic en la seva realització de paisatges. Per a finalitzar, cal remarcar que aquesta obra va ser prestada el 2017 per a l'exposició Santiago Rusiñol Jardines d'Espanya del Museu del Modernisme de Barcelona. A l'arxiu de Xàtiva es conserva una fotografia de l'artista Santiago Rusiñol acompanyat dels seus amics de Xàtiva, el comandant Luque i els pintors José Guiteras, Joaquín Tudela, José Cabanes i José Carchano, qui va ser el primer director d'aquest museu. Estamos en la mesa número uno, que es su mesa. Estamos donde él, un sitio privilegiado,
el puente de barcas, que era el puente de las cadenas cuando él estaba aquí, y que el río Tajo pues, nos ampara esta tarde aquí en este establecimiento tan noble, ante la plaza de Santiago Rusiñol. Hay una transformación de 1905, empieza a transformarse de tal manera que cuando llegan a hermosearlo tanto, a decentarlo tanto, es un alcalde, Deodoro Valle Grijalva, cuando ya lo tienen casi arreglado, al que un grupo de vecinos le piden que se dé el nombre a esta institución que nos visita por largas temporadas. Rusiñol fue atraído desde el principio por el vergel, por ese jardín que es Aranjuez. El jardín es un elemento esencial. Aún se conserva la lápida en la fachada de la fonda donde murió Rusiñol, en una de las calles principales de nuestra población, en la calle Estuar. Muchos escritores de la generación del 98, como nuestro autor, reflejaron cada uno de esa manera en el jardín esa melancolía latente en el espacio. Elegía dos estaciones, la primavera y el otoño. Ha dejado un cuadro, un lienzo, que es mundialmente famoso y que sirvió para un cartel del Ministerio entonces de Economía y Turismo, el senador de Rusiñol, y que está en nuestro ayuntamiento de Aranjuez. Es en 1925, como digo, cuando se le da el nombre a la calle, pero no es hasta en 1930 en el que Pepe Álvarez de la Nieta pidió a Santiago Rusiñol, que estaba fuera, estaba en Barcelona, que viniese porque el pueblo le quería dar un homenaje. En 1945, pasada la República, y la hacen con un jardín precioso, con unos arcos, y ahí es a donde se instala el monumento de Santiago Rusiñol. Hay una fotografía que estoy seguro muchos ribereños conocerán. En ella se ve el busto de Rusiñol en su antiguo emplazamiento y un guardacoches que contempla robado, admirado, a nuestro personaje. Y precisamente, y en esto queríamos hacer hincapié, a Rusiñol se le admira como creador de belleza. La primera estancia de Rusiñol en Aranjuez fue a finales del siglo XIX, hacia el año 1898. Y a partir de ahí, Santiago Rusiñol ya no se va de Aranjuez, porque muere en Aranjuez. Él se va y vuelve porque le dice a su hija que quiere venir a morir a Aranjuez. Y un detalle muy delicado, que los jardineros espontáneamente cortaron cantidad de flores y con ellas adornaron la habitación donde reposaba el cadáver, y termina María este testimonio con una expresión que considero muy delicada y bonita, ¿no? No hubo una de sus flores que no fueran a despedirse de él. ¿Por qué no se da el título a Santiago Rusiñol de hijo adoptivo de Aranjuez? Gràcies a tots els museus que comparteixen amb nosaltres la tasca de conservar i difondre la memòria del gran artista que fou Santiago Rusiñol. Gràcies a tots els museus que comparten con nosotros la tarea de conservar i dar a conocer la memòria del gran artista que fue Santiago Rusiñol.